¿Lo pongo? Se inició en el año 932, extendiéndose desde el puente de Alcántara hasta el de San Martín. Pese a los avatares de la historia, se conserva con sus torreones casi intacto. To the right is the ring of the Arab Wall. Well, when it began in the year 942, and ended up stretching from the Alcántara Bridge to the Bridge of San Martín. Despite the rough passage of time, it remains nearly intact with its two towers.
A la derecha, el puente de Alcántara. Se relata su origen romano por los restos de sillares que se encuentran en sus cimientos y estribas. Su primera construcción data del 866, pero fue destruido por una riada 4 siglos después. Su reconstrucción se debe al rey y poeta Alfonso X el Sabio. To the right is the Alcantara Bridge. Its Roman origin is revealed by the remains of chairs that have been found in its foundations and columns. Its original construction dates back to 866, but it was destroyed by a flood 4 centuries later. It was rebuilt by the king and poet, Alphonse X, the Wise. Arriba, a nuestra derecha, asoma de nuevo el castillo de San Servando. Desde su fundación por Alfonso VI, sirvió de monasterio a la orden de Cluny, pasando más tarde a los templarios. El anónimo autor del Cantar del Mio Cid, poema épico del siglo XII, nos relata cómo al conocer el Cid la afrenta de sus hijas por los infantes de Carrión, demanda este justicia al rey Alfonso VI, y cómo este manda se celebre en Cortes en Toledo. El Cid acude con sus mesnadas y se alojan en el castillo que ustedes han visto. Above, to the right, we can once again see the castle of San Servando. Since its foundation by Alphonse VI, it was a monastery in the Cluny order, although it was later taken over by the Knights Templars. The anonymous author of the Cid, the classic Spanish epic poem from the 12th century, tells us that when the Cid found out that his daughters had been ravished by the princes of Carrion, he demanded justice from the king Alphonse VI, and that the court be held in Toledo. El Cid arrived with his armed retinue and lodged in the castle of San Servando. Al pasar frente al puente de Alcántara, vemos cómo en tiempos de Felipe V, uno de los torreones fue derribado para así facilitar la entrada de carretas. En sustitución, hay un arco. Passing now opposite the Alcantara Bridge, we can see how one of the towers was knocked down in the times of Philip V to allow for the entry of carriages. In its place, there's an arch. Costados, siempre tuvo problemas de suministro. Ya los romanos construyeron un acueducto que solo ha sobrevivido a tramos. Parte de sus ruinas pueden apreciarse al otro lado del río. Despite being surrounded on 3 sides by water, Toledo has always had problems of water supply. The Romans built an aqueduct, but only remnants of it have survived. You can see some of the ruins on the other side of the river. Más tarde se solventó el problema gracias a los atacanes, que a lomo de caballería subirían el agua puerta a puerta para venderla. The problem was later solved by water vendors, who on horseback would bring the water up and sell it door to door.
Abajo, sobre la ribera del río, podemos ver la casa del diamantista que alberga una hermosa leyenda. Cuentan los más ancianos que el joyero recibió un importante pedido de tallas del rey. Al no poder cumplir con la entrega en la fecha acordada, los benévolos duendes del río acudieron para ayudarle a terminar la tarea. Cuentan que en las noches sin viento, desde la escalinata, se puede escuchar a los duendes cantando bajo el agua. Down below, on the bank of the river, we can see the Casa del Diamantista, the house of the diamond merchant, which is associated with a beautiful legend. The oldest people of Toledo say that the merchant received an important order of the diamond cuttings from the king himself. When he realized he couldn't meet the deadline, the goblins in the river came to his aid and helped finish the job. They say that on windless nights, from the stairway, you can hear the goblins singing under the water. Pronto pasaremos por el Puente de la Degollada, que recibe este nombre por la historia de los amores prohibidos entre un caballero cristiano y una princesa árabe. Los amantes fueron sorprendidos por los soldados del rey, y la bella princesa fue decapitada ante la impotencia de su amante. Soon we'll be passing the bridge of the decapitated lover, La Degollada. It owes its name to the story of forbidden love between a Christian knight and an Arab princess. The lovers were discovered by the king's soldiers and the lovely princess was decapitated, while the lover could only stand by and watch. Otras versiones cuentan que su cabeza dio nacimiento a 7 manantiales, al botar 7 veces hasta llegar al río. Other versions say that her head gave birth to 7 springs of water, because it bounced 7 times down to the river. El de la escuela de traductores. En el Allende de los tiempos habitaron cartanos, romanos y siglos. From here we get a beautiful panoramic view of the city. Toledo as loved by the poets Becker, Baudelaire or Rilke. Toledo of harmonious coexistence between three cultures, Christianity, Islam and Judaism. The Toledo of the Translator School. From time immemorial, Toledo has been home to Carpathians, Romans, Visigoths, and many others. Se presenta el Alcázar, la catedral que está construida donde se ubicó la mezquita principal, derribada para instalar el tesoro que hoy vemos. Comenzaron sus obras en el 1200 por el maestro Martín. Sin embargo, fue el maestro Pedro Pérez quien inventó el acento mudéjar. Las más grandes de la cristiandad. Visible are Alcázar and the cathedral, which was built on the site of Toledo's main mosque. Work on the cathedral began in the year 1200 under the direction of the Master Martín. It was the early Master Pedro Pérez who gave the cathedral its mudéjar accent in his famous triforium gallery. His design is one of the greatest in all of the Christian world. Su campana mayor, la Gorda, pesa 17 toneladas y su primer tañido rompió balcones y ventanas en los alrededores del barrio. Its main bell, the Fat Lady, weighs some 17 tons. And when it bangs, it broke windows throughout the neighborhood. Cabe destacar que la catedral y otros edificios religiosos como el monasterio de San Juan de los Reyes abundan en símbolos esotérico-cristianos, paganos y cabalísticos. Desde el 8 y el 9 presentes en la torre de la catedral, lo que
ave que es capaz de arrancarse todo de su propia carne para alimentar a sus crías. El Shepherd Project fue un cofisma, tratado por el Justamente Clarity San Juan de los Reyes Monstra, con un fondo de satélites de la Supreme Christian, Pagan, and Kabbalistic traditions. These include the numbers 8 and 9 in the cathedral, representing infinity and divinity, and the pelican, the only bird capable of ripping off pieces of its own flesh to feed its young. En el otro extremo de la panorámica se puede apreciar el monasterio de San Juan de los Reyes, la manifestación más fastuosa del gótico florido en España. Fue construido por los reyes católicos, de ahí que esté profusamente decorado con el yugo y la flecha, sus símbolos regios. At the other end of the panoramic view stands the monastery of San Juan de los Reyes, the most exuberant instance of the Gothic in Spain. It was built by the Catholic kings Ferdinand and Isabel, and is profusely decorated with a yoke and the arrow, their royal symbols. Pasamos ahora por los cigarrales, que en el pasado fueron fincas de recreo y están tan asociados a nuestra ciudad que, a propósito de Toledo, Góngora dice: no hay calle con piedras mudas ni alto cigarral sin ellos. Here you can see the cigarrales, or country houses, which are so closely associated with Toledo. The classic Spanish poet Góngora says of them: there is no street with mute stones, no high cigarral without echoes. En el pasado, si apuntaba aquí el agua, no había la misma en la ciudad. Toledo Carlos V hizo traer un relojero italiano, llamado popularmente Juanelo, que resolvió el problema con un artilugio que subió el agua en el alcázar. Juanelo brought in to solve the problem. He set up a mechanical device that brought up the water to the alcázar. El ingenio continuó funcionando mucho después de la muerte de Juanelo, pero la ciudad, desagradecida, se olvidó de recompensarlo, por lo que el maestro se vio obligado a construir un muñeco como Pinocho que le evitaba la humillación en el palacio municipal. El muñeco acudía en su vez para recibir el mollete, esto es, la ración diaria de pan. El muñeco de Juanelo tiene hoy la calle Hombre de Palo dedicada a su recuerdo. The contraption continued working long after the death of Juanelo, but the ungrateful city of Toledo forgot to compensate him for it, so he had